Hola, soy Ofelia. Miren, a mí me encanta cómo me llamo, aunque al parecer a los del Starbucks no, que cada que voy me cambian el nombre. Claro, ¿a qué nombre quieres tu bebida? A nombre de Ofelia, por favor. Ah, sí, claro, por supuesto. Olivia, Ofelio, Ovidia. No, no, Ofelia, Ofelia con off. De ofrezco unas disculpas por no llamarme como tú quieres que me llame, querido barista. Han de saber ustedes que antes yo me llamaba Mauricio Francisco. Y asimismo ustedes dirán, qué raro nombre para una mujer, ¿eh? Pero es que miren, tengo que decirles algo a ustedes que puede que no sepan. O capaz y sí. No sé si alguna vez han sentido que el universo les quiere decir algo, que les tiene un secreto y lentamente se los va revelando por medio de entregarles pistas y secretos a lo largo de la vida. Pues en mi caso, yo soy mujer y el universo me dio falo. Todavía no sé bien qué significa eso. Así es, yo soy mujer transgénero. ¿Qué les digo? Decidí cambiarme de género para tener acceso a beneficios como entrar al antro con descuento, hacer uso de la sección de mujeres del Metrobús o poder lavar los calzones en la regadera. Hey, las mujeres nacemos con el género que se nos da la rechingada gana. Siento que hemos perdido bellísimas costumbres con el pasar del tiempo. Érase de una época cuando una mujer barbona todo lo que tenía que hacer para tener show era literal subir al escenario, sentarse en la mitad del escenario y básicamente decir a la gente, ahora mírenme. Hoy en día, en estos tiempos desabridos de cultura, ahora una tiene que tener una cuenta de Twitter, aprender a hacer videos para YouTube, grabar comedia estando. Y si no, nadie te pela. Traigo todo eso a colación porque mi vida es lidiar con gente que está muy en contra de mi existencia. Paso por lo general suelen ser personas religiosas, quienes a mi mejor parecer decidieron básicamente odiarme porque ellos decidieron que nuestra explícita razón de estar en el planeta es procrear, porque quieren pues poblar el mundo y asegurarse que la especie de la humanidad exista ad infinitum y ad nauseum. Pero déjenme decirles que yo estaba en el sistema de metro de la Ciudad de México y todo lo que tengo que decir es, a ver, señores conservadores, como que ya la lograron, ¿no? Hay suficientes personas en el planeta. Y luego los mendigos salen a marchar por esto de la familia natural. Y yo tengo una queja con eso. Porque si salen a marchar y se están quejando de que no estamos cogiendo, ¿dónde está la marcha en contra de las parejas que ya se casaron? Y pues ya pasaron algunos añitos y nada, ¿eh? O sea, a ver, ya, ya les dimos el permiso hace como 2 años. ¿Y qué? ¿Qué? A ver, ¿dónde está el bebé? Estamos esperando. A ver. ¿Dónde está esa marcha? Mi hoyo de lógica favorito es considerar a la gente que me dice, pues yo me identifico como una persona millonaria. Pero, ¿qué les digo? Me tocó vivir en este cuerpo corto de pudencia, con un poquito alcance financiero, a lo cual yo solo tengo que decir que si bien yo me identifico diferente a lo que se me asignó nacer, yo busco transicionar y me busco acercar hacia eso con lo que me identifico. ¿Dónde están tus progresos, querido transmillonario? Pero luego se acercan y me lo dicen de frente. La transexualidad es antinatural. Seguido de un muy amable. Y ahora déjame, Ofelia, contarte acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Persona que nació de una virgen, caminó sobre el agua y resucitó. Y luego voló al espacio sin ayuda de tecnología alguna. ¿Y de quién es que nos va a salvar? Pues de nosotros mismos, ya que una costilla una vez se comió una manzana de un árbol mágico. Todo esto hecho bajo órdenes de una serpiente que habla. Ajá. Luego también me dicen que lo natural es el matrimonio entre el hombre y la mujer, que le puedes dedicar un buen de pensamiento, pero te cae el 20, que pues no hay tal cosa como el matrimonio natural. Piénsenlo. Nadie nunca ha visto a una jirafa pajecita de arras. Vemos como el león se agazapa frente a su pareja, se acerca lentamente y en lo que su pareja no se percata, le ofrece un bello anillo Tiffany en oro blanco con roca de 2 quilates. Eso no existe porque el matrimonio es un invento de la humanidad. Luego hay gente que me ha dicho que ser LGBT es una elección. Y miren, solamente por dejarlo en claro, una elección es una onda como entre un chai latte y un vainilla frappuccino. No es como que tú te despiertes un día y le digas a tu esposa, ay, mi amor, ¿sabes qué? Tengo antojo como de que me la meta por atrás un güey. Tengo antojo de ser homosexual. Y pues mi favorita de todas las cosas que me dice la gente que está en contra de mí es que me dicen que ser LGBT es una enfermedad, cosa que pongo muy en duda. Porque déjenme decirles que he marcado a mi trabajo para notificar que estoy enferma de extra homosexualidad. Y nunca, en ninguno de los casos, me han dejado tomarme el día. Una enfermedad que, para rematar, según estas personas, se cura con rezar. Y entonces yo solamente tengo que dejar la pregunta, ¿por qué las señoras más Dios en la puerta, carpeta en la mesa, iglesia para pedirle novios al nieto, van a la farmacia y piden todo tipo de curas y pastillas? ¡Qué brutas! Que alguien les diga que todo lo que tienen que hacer para curarse de su gripe es simplemente rezar. La misma gente que me dice así a la cara, no a la ideología de género. No quiero que le impongas a mis niños tus reglas del género. ¡Hey, Carlos! No, Carlos, no, suelta esa muñeca, Carlos. Ven, ven, en casa solamente jugamos con hombres fornidos y sin camisa. No te vayas a confundir, Carlitos. Están dementes esas personas en contra del mundo LGBT. Pero bueno, yo soy Ofelia Pastrana. No más algunos pensares acerca de la vida de la gente de la G. Mucho cariño.